Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí seguimos en el mundo al rojo y ahora sí que es más rojo que nunca. Atención, porque si las noticias que nos están llegando se confirman, estamos ya no en Venezuela, sino lo siguiente. Si han verdaderamente matado al sicario que intentó matar al señor Vidal Quadras, amigos, lo que nos dijeron en su momento, que esto podría venir no de tierras lejanas, sino de tierras muy cercanas, para asustar al Frente Democrático, empieza a consolidarse. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Don Gabriel, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal, amigos? Don Gabriel, llevamos hablando un rato por el chat del teléfono. Usted me ha lanzado esa bomba en la que dice directamente que podrían haber matado al sicario que atentó contra el señor Vidal Quadras. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Está confirmado o no está confirmado? Bueno, esto me lo traslada un policía de Granada, más muy amigo y hace muchísimos años. No tengo por qué dudar de su palabra. Y además me envía incluso audios del chat que ellos tienen y copias y captura de pantalla del chat de lo que se está hablando, ¿no? Yo se lo he enviado, no sé si lo pueden ver y si no, pues... Podemos poner las imágenes, si quieren, ponemos las imágenes y dejamos... Vamos a ver las imágenes que usted me ha mandado. Ahí tenemos el chat de captura de pantalla, pero vamos a ver las imágenes de la policía. Vamos a ver esas imágenes para que nos explique el señor Araujo qué son. Estamos viendo ahora mismo pues una imagen donde está la policía. ¿Esas imágenes a qué se refieren? Sí, esas imágenes son tomadas por vecinos de Alhendín de Granada. Alhendín es un pueblo de Granada. Recordemos que dos de los presuntos implicados en el atentado de Vidal Quadras también fueron detenidos en Granada, ¿no? Así que, bueno, este es el dispositivo. Está esa noticia también de esa muerte en el periódico Ideal. Efectivamente, saca, dice que haya muerto a un hombre en Alhendín. Una llamada alertó al 112 sobre las 19:30 de la presencia de un varón tirado en el suelo. No obstante, hay mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos. Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado. Sí, sí, tal cual, así dice. Ahí lo pone, dice, tal cual lo cuento, me suena ejecución, dice, para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos. Efectivamente, eso es ni más ni menos que esa captura de pantalla, que yo se lo he trasladado tal cual me ha llegado a mí. Ha visto que es reenviado, eso cuando es reenviado, evidentemente, el propio decía que estaría en ese chat, ¿no? Y me gustaría compartir a continuación el audio de que en ese mismo chat un agente policía pues relata su parecer sobre esta cuestión. Se lo voy a poner porque lo he preparado, le he alterado medio tiempo ahí ahora en este, por suerte que estoy en el despacho y tengo herramientas para alterar la voz y bueno, que no se identifique a esta gente, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Me comentan los compañeros de Alhendín que ahora mismo ha habido una redada de la Guardia Civil en Alhendín y que, bueno, parece ser han disparado 4 veces, no sé si le han dado, todavía no tenemos más información, al supuesto tirador o a uno de los implicados en el ataque, en el intento de asesinato a Alejo Vidal Quadras, al cual, que además es magrebí, de origen magrebí, le tenía alquilada la casa uno del PSOE. Bueno, se asume que a este se lo han cargado, o sea, 4 tiros lo han liquidado. Y otra historia que estábamos comentando es que ahí había una cámara, que grababa, una cámara de tráfico, que grababa el paso. Y por lo visto la han movido hace 2 días, hace justo 2 días la han movido. Entonces, esto no lo ha podido grabar. Luego la policía local no tiene acceso a las imágenes. Esto ha sido una historia de la Guardia Civil que ha llegado, pim, pam, pum. Muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, los muertos no hablan.
Eso, yo la verdad que toda esta historia y el propietario iba de interventor en el PSOE, por el PSOE en Alendín. Lo cual, bueno, pues no tiene por qué él ser consciente de quién era, o sea, de qué catadura de persona estaba le estaba alquilando la casa, pero que tampoco puede saberlo. O sea, la cuestión es que con todas estas casuísticas son bastante... Bueno, hasta ahí, don Jesús. Muy revelador. Yo vamos a compartir. Eso de momento, digamos, también tenemos que decirlo. O sea, se lo han confirmado usted, este policía de ese pueblo, pero todavía no ha salido nada ni en los medios de comunicación, ni tampoco que sea el posible sicario del señor Vidal Cuadras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como estamos viendo las imágenes, ahí hay un dispositivo muy, muy potente. Está, la vecina que está grabando esas imágenes relata que ve a guerreros civiles con ametralladoras, en fin, un dispositivo bastante más potente de lo que normalmente es cuando ocurre pues un homicidio, esta característica. Realmente hay un dispositivo fuerte en torno a este lugar. Vamos a compartir también la prudencia de esta gente en el sentido de decir que el propietario de esa casa en el que tenía alojado a esta persona, que era un interventor del PSOE, no supiera realmente la catadura de esta persona en el caso de que se confirmara que es el sicario. No obstante, también hay que traer aquí las quejas de la Brigada de Información de la Comisaría de Moratalaz de Madrid, que expresó su malestar. Eso, precisamente... Aparte ya esta noticia, que es brutal, si esto se confirma, pues tengo que felicitar al señor Gabriel Araujo, porque acaba de dar usted una exclusiva de número uno. Pero claro, aquí ya estábamos hablando que los investigadores habían dicho que las detenciones le habían reventado la investigación. O sea que adelantar las investigaciones, lo que se trataba era de ocultar, a ver quién podría estar detrás de esto. Si esta noticia que la hemos visto, ha salido en La Razón, lo han denunciado, si además le añadimos la presunta ejecución del sicario, esto estamos hablando de una trama que tiene un trasfondo muchísimo más grande de lo que han pretendido darnos el gobierno y los medios de comunicación, esa viene el gobierno, que lo han intentado poner de tapadillo. Esto es un mensaje a navegantes y muy serio, y esto sí que empieza a parecerse mucho a lo que le pasó al señor Calvo Sotelo en el año 36. Si nos situamos, digamos, en el contexto de la noticia, esos cuatro tiros y todo eso, es que confirma lamentablemente, además, esto en Granada también, donde parecería que se han también detenido a estas dos personas. Lamentablemente, Jesús, pues bueno, yo le digo sinceramente, antes de pasarle esta información, me he asegurado muchísimo, como he vuelto a llamar a la persona, he vuelto a analizar todos los audios, por si fuera un montaje, el vídeo, he analizado todas las informaciones y bueno, todo encaja y todo encaja en el relato, ¿no? A lo mejor estamos siendo víctimas de, pues eso, de una broma de mal gusto, pues bueno, hemos caído, ¿no? Pero todos los indicios ahora mismo indican que esto no es ninguna broma y esto es real. A ver, estamos hablando de un chat, como digo, de policía, que yo, como digo, le he alterado la voz ahí para que no se identifique a la persona, y son ellos los que están indicando. Y el dato significativo es también que casualmente hace dos días cambiaron las cámaras de tráfico para que no cogiera esa zona. Esto es un dato muy relevante también. Y esto es un dato, como digo, que está aportando la propia policía, ¿no? Han cambiado las cámaras para que no se enfocara esa zona. Los mismos investigadores le están diciendo que las detenciones le están reventando la investigación. Entonces, aquí hay gato encerrado. Y ya entonces ponemos el foco. Si la checa de Marlaska está actuando o no está actuando, y a quién están protegiendo y quién está detrás de esto, porque no viene de fronteras muy lejanas, parece que viene de fronteras muy cercanas el atentado, señor, el atentado contra la vida de Cuadras. Si esto ya se confirma, pues esto es una conspiración que empieza a tener un tufillo
pues muy grande y que empieza el tufillo a salir de cierto palacio que está cerca de Moncloa y que está en la Comunidad de Madrid. Es que realmente, hablando del punto de vista de los indicios, de indicios razonables, nosotros cuando se investigamos, yo no soy policía, pero soy investigador digital forense y siempre lo que hacemos es hacer acopio de indicios razonables que nos lleven hacia un determinado camino, ¿no? Y que todo realmente, que las piezas se encajen, ¿no? En este caso, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, realmente fue algo muy, muy relevante. Todo lo que ocurrió desde la mañana, que se produjeron esas detenciones, que se detuvo en Málaga al dueño de la moto y a estas otras dos personas en Granada, y que luego, a las pocas horas, ocurra esto, y dos días antes también se cambien las cámaras, en fin. Lamentablemente todo encaja en el relato como usted dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto se aclare, que los investigadores puedan investigar también. A lo mejor esa cámara no está funcionando, pero otra sí, que confirmen que realmente este haya sido el sicario. Los policías, como digo, están manejando ya esa información entre ellos. Este es un chat de la policía, como digo, están entre ellos manejando esa información, lo hemos escuchado en el audio, y bueno, esperemos que a partir de mañana se esclarezca y se ponga luz sobre este terrible suceso, ¿no? Don Gabriel, con su permiso, tenemos aquí a varios invitados. Le va a preguntar primero el señor Juan Jara, el doctor. Don Gabriel, buenas noches. Hola, Para Juan. Para nuestra ilustre audiencia, el presunto muerto no estaba detenido. Hoy ha habido tres detenciones y este sería un cuarto, digamos, implicado en el atentado contra la vida de don Alejo Vidal Cuadras, ¿no? O sea, sí. Que creo que lo he entendido bien, pero yo creo que la audiencia, es un señor que estaba todavía en la calle, no estaba a disposición de la policía española y que ha resultado muerto como consecuencia de cuatro disparos, ¿no? Es lo que parece que sabemos, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, y estaba alojado en este piso, ¿no? De este interventor del PSOE ahí de este pueblo, ¿no? De Alhendín, en Granada. Está también con nosotros don Fran Simón, que le quiere preguntar. Sí, buenas noches. Una pregunta. Ha dicho que de origen islámico. ¿El muerto? Sí. ¿El muerto? De origen magrebí. Sí, el audio lo dice, sí, efectivamente, sí. Y tenemos también con nosotros a Arancha Cabello. Hola, buenas noches, Gabriel. Oye, te quería preguntar... te quería preguntar una cosa. ¿Las imágenes que está recibiendo son ahora mismo en directo en la operación de la Guardia Civil? O sea, que está confirmado que lo que esté pasando está pasando ahora realmente, independientemente de que esté confirmado que el fallecido o el tiroteado sea el que esté implicado en el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Las imágenes las ha sacado una vecina, las ha grabado y alguien las ha colgado en ese chat, ¿verdad? Y bueno, lo que relata la vecina es que se sorprende que haya tantísima guardia civil. Ella dice que son guardias civiles los que hay ahí, y con ametralladora. Entonces, claro, eso realmente ahí con ametralladora, o sea, con armamento pesado, eso alteró muchísimo a todos los vecinos, evidentemente, ¿no? Estamos hablando alrededor de a partir de las 7:30, 8 de la tarde aproximadamente. Cuando se dio el aviso fue a las 7:30. Así que a partir de ese momento fue cuando se cerró toda esa zona, apareció la Guardia Civil con armamento pesado y a partir de ese momento fue que se suscitó todo este chat y estas primeras averiguaciones. Únicamente son los policías los que pueden saber realmente cuando se cambian las cámaras y todo eso, ¿no? Y además ese dato también muy relevante del propietario del piso donde ocurrió esta ejecución, pues que también esté a nombre de esta persona, ¿no? Entonces, bueno. Don Gabriel, vamos a ser de momento prudentes, sí, porque lo importante es decir que todo esto, en principio, es la información que nos está llegando, o sea, la estamos transmitiendo directamente a toda nuestra gente, pero vamos a ser prudentes a que verdaderamente se confirme. Ahora simplemente estamos, digamos, especulando con que se ha asesinado, o perdón,
con que ha muerto o ha podido morir el sicario que atentó contra Vidal Quadras. Yo creo que de momento lo dejamos ahí, sí, aunque si se confirma sería, lógicamente, esto una exclusiva, ¿no? Una precisión, el muerto sí existe, eso no hay duda. Porque, o sea, el muerto está muerto, eso ya sí existe. Sí, eso existe, o sea, el cadáver está. Y el Alendín y todo esto, ya porque esto ha sido publicado por el Ideal de Granada y ha sido publicado a las 22:39, quiero decir que ha sido hace muy, muy, y es la única noticia que hay. Y además confirma esto, que es en Alendín también, ¿no? O sea, que también tenemos este otro vector, esta otra prueba paralela a lo que estamos comentando, de que efectivamente esto está por un medio de comunicación confirmado que efectivamente el muerto pues es de ahí, de Alendín, y relata también con mucha precisión, también coincidiendo con los horarios y todo lo demás, ¿no? Pues efectivamente, el Ideal habla de que hayan muerto un hombre en disparos en Alendín, eso está confirmado. Señor Jara, si todo esto se confirma y además con la situación que estamos viviendo, lógicamente estamos en una situación que es más preocupante de lo que creemos, ¿no? Bueno, si realmente todo lo que se está comentando en directo y de forma tan, en fin, tan incipiente, pero tan real, se confirma, lo que tenemos muy claro es que, es decir, que el enemigo no descansa y que está dispuesto a utilizar incluso la muerte como herramienta de gestión política, lo cual es muy etarra, lo cual es muy propio de este gobierno y nos lleva a pensar lo peor, ¿no? En fin, lógicamente, no, en fin, es todo muy precipitado en este momento, pero realmente es para estar muy concernido y para tenerlo presente en la toma de decisiones. Yo creo que hay que dejarse de complejos, hay que dejarse de historias y ponerse las pilas, ponerse a trabajar por España. Señor Araujo, lo que sí está claro, y eso sí que está confirmado, es que el gobierno de España ha formado gobierno con socios, por ejemplo, como un partido filotarra que está del brazo de los asesinos de ETA, con un partido como la Esquerra Republicana, que justificaba también los atentados de Terrayure, y también en su momento, cuando el golpe de Estado del 1 de octubre, vimos donde determinados magistrados y fiscales murieron de forma repentina. ¿Puede todo esto estar relacionado? Está todo relacionado y sobre todo me extraña mucho la actitud de la policía, porque normalmente comprobamos por lo general desincronización entre diferentes cuerpos, por ejemplo, policía con Guardia Civil o con los Mossos o bueno, con la chancha, pero que haya descoordinación desde dentro mismo de la policía es lo más llamativo realmente, y que hasta el punto que la Brigada de Información se queje públicamente y que haga ese comunicado para un periódico quejándose de que podía haber malogrado toda la investigación, esto realmente, esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención, Jesús y queridos amigos en el plató. Realmente es muy llamativo, porque esto realmente no hay precedente de este desajuste en cuanto a las brigadas que están investigando y la Comisaría Central de Información, que es la parte, la que lleva la parte de inteligencia, digamos, de los operativos, sobre todo un operativo tan importante que está bajo investigación de la Audiencia Nacional, y es terrorismo. Estamos hablando que es la máxima atención, hay que tener ahí a los mejores, ¿no? Y es raro, es realmente muy llamativo que teniendo a los mejores haciendo esta acción de policía judicial hayan cometido este error, este desajuste, ya podemos decirle hasta desbarajuste, entre las brigadas sobre el terreno y la parte de inteligencia, ¿no? Del operativo. Esto me llama muchísimo la atención. No sé si han querido o reventar la investigación o precipitar los acontecimientos, no lo sé, pero también hablamos de otro indicio, ¿verdad?, que podría encajar en todas estas piezas del puzzle que estamos comentando, ¿no? Pues don Gabriel Araujo, como siempre, muchísimas gracias, felicidades por esa información y, como siempre, un fuerte abrazo. Igualmente para todos, un saludo. Hasta pronto. Y se nos acabó el programa. Yo estoy con la boca abierta, pero es que ya lo vimos, el 11M.
Ya lo vimos en 11. Me queda un minuto. ¿Tienen ustedes 10 segundos cada uno si quiere decir algo sobre esto, muy rápido? Nada, solo que la próxima vez que me vaya de vacaciones me iré a la Alpujarra Granadina porque veo que está lleno de guardias civiles. ¿Qué cosa más casual? O sea, y el muerto existe. O sea, el muerto existe ahora que se confirme que fuera el sicario o no. Según el chat de la policía, sí, el sicario. Yo lo que me extraña mucho es que alguien se salte, digamos, el protocolo de comunicación del ministerio, haciendo una nota, que no digo que no sea verdad, digo que es extraño que la policía salte la jerarquía del ministerio. Uh-huh. Es muy extraño todo. No, se nos pues acabó el tiempo, no, ya. Simplemente que es un motivo de preocupación, ya lo fue el día en que entramos en shock cuando supimos lo de Alejo y nada más. Doña Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Fran, un placer. Doctor Jara, Juan Jara, un placer. Y a todos ustedes, amigos, recordarle que hay que resistir y vencer. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. ¡Burdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!